Héctor, fiel a la política injerencista de Estados Unidos, tanto en América Latina como en el resto del mundo, el presidente Trump volvió a hacer alusión al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y de una manera u otra llegó a aceptar el presidente Trump que Washington está precisamente al frente del de golpe que se gesta en el país suramericano. Quisiera que escucháramos, ahora sí lo tenemos listo, el sonido donde el presidente Donald Trump hace alusión a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela. Hace dos semanas los Estados Unidos oficialmente reconocieron el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Estamos con los venezolanos en su trabajo noble hacia la libertad y condenamos la brutalidad. Del régimen de Maduro, cuya política socialista ha convertido a esa nación de ser el país más rico en Sudamérica en un país de pobreza y disparidad. Hmm. Ahora, haciendo referencia a este mensaje del presidente Donald Trump, sumo entonces un mensaje que publicara hace minutos el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, en su cuenta oficial en Twitter, donde dice, en el propio discurso del Estado de la Unión, el señor Donald Trump reconoce que está al frente del intento de golpe de Estado en Venezuela e ideologiza la política internacional al anacrónico estilo de la Guerra Fría. Trump hands off Venezuela es el hashtag o la etiqueta que utiliza el canciller Jorge Arriaza. Ahora, Héctor, le pregunto, ¿cómo contrasta esto con el discurso que escuchábamos hace tan solo minutos también del presidente Donald Trump, donde decía que llamaba a la paz y llamaba al fin de esas guerras necias, esas guerras estúpidas, como él mismo le decía, cuando precisamente ha aceptado de una manera u otra que está al frente de un posible golpe en Venezuela? Sí, nosotros como organización hacemos más trabajo de solidaridad, nosotros hemos apoyado en general la decisión de los pueblos de tomar sus propias decisiones y mantenemos esa posición. El enfoque que nosotros hemos tenido es de mejorar eh, los elementos democráticos internos en Estados Unidos, algo que contamos con muchos defectos, eh, es muy difícil... Eh, participar en esta democracia cuando se es minoría, hay elementos de exclusión. Entonces, nosotros hacemos mucha participación de votantes, registración de votantes, y tratamos de mejorar eh, la democracia nacional en Estados Unidos desde adentro para que no haya exclusión a minorías, a la gente de bajos recursos y, a, y que todo mundo tenga acceso a la participación democrática. También sobre este mensaje que decía Trump y hacía alusión a Venezuela, quiero rescatar otro aspecto. Eh, me gustaría que producción, por favor, colocara el sonido de la 22 para que escucharan un mensaje que hace Trump sobre eh, reconociendo o diciendo que Estados Unidos nunca será socialista. Vamos a escuchar. Esta noche renovamos nuestros votos al decir que Estados Unidos nunca será un país socialista. Ahora hablando sobre esto, pareciera que Trump se dirigía directamente al Partido Demócrata, que hay muchos eh, analistas que dicen que en los últimos años ha venido radicalizándose, radicalizándose incluso algunos dicen que el Partido Demócrata, nada más lejos de la realidad, ahora sería un partido de izquierda, un partido socialista o incluso hay quienes dicen que es comunista, personas como el propio el propio Donald Trump lo han dicho. Pero sin embargo, esta esta retórica no le ha servido en las últimas elecciones parlamentarias la Cámara Baja fue eh, ganó ampliamente el partido demócrata con un discurso que según Trump es comunista. Entonces, ¿cómo compara no esta, esta, esta retórica tratando de, de volver de maquiavélicamente al partido demócrata y tildándolo entonces de socialista? Sí, nosotros obviamente apoyamos políticas que son benéficas para la mayor parte de la gente sin entrar en el debate de socialismo-capitalismo, eso yo creo que es una manipulación partidista y este presidente lo ha venido haciendo de esa manera. Lo que nosotros sabemos es que se ha venido dando un esquema muy difícil de ataque a las estructuras de protección a los trabajadores, de ataques a los elementos que proveen el acceso a la clase media. Y si hay un esquema que desde mi perspectiva creo que define a lo que se conoce como un país desarrollado, es eso, un país en donde no haya unos extremos muy fuertes, donde no haya mucho pobre y donde no haya mucho rico, pero que haya elementos y estrategias y estructuras que permitan el acceso a la clase media. Es preocupante ver que en los últimos años se ha venido dando lo opuesto, de hecho una concentración de la riqueza de las más fuertes que hemos tenido en la historia de la humanidad. Mientras que sigue creciendo la pobreza, siguen debilitándose las estructuras de protección a la clase trabajadora, sigue debilitándose un Estado que puede proveer seguro social, Medicare, en Medicaid, esos ataques que también se han venido dando por parte de este presidente. Entonces, para nosotros este tema va más allá del socialismo y capitalismo extrema, es lo que tiene sentido para la protección de la clase media y la clase trabajadora.